El dólar llegó hasta los 18.20 pesos por uno a la venta en los centros cambiarios de Nuevo Laredo. Este incremento de un peso con 20 centavos en apenas 5 días tras las elecciones del pasado domingo han preocupado a muchos, pues antes de los comicios del 2 de junio, la divisa verde había permanecido estable, alrededor de los 17 pesos. Analistas financieros han atribuido este repunte de la moneda extranjera a los dichos del partido gobernante en el sentido de aprobar reformas de gran calado en México, lo que ha puesto nerviosos a los mercados financieros. Incluso se habla ya de salida de capitales hacia el extranjero. Y es que se ha especulado mucho sobre si el partido en el poder pudiera lograr la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que les permitiría aprobar cualquier cambio a la Carta Magna. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ha dicho que será este instituto quien decida cómo quedarían conformadas dichas cámaras, y no como lo hacen saber en estos momentos algunas voces no autorizadas. Inversionistas, empresarios y sociedad en general están pendientes de las señales enviadas por el nuevo gobierno, que ha tratado de contener estos bandazos en el tipo de cambio. Algunos especialistas hablan de que el dólar seguirá volátil. Con información e imágenes de José García para Líder Web, César Cruz.